La precandidata presidencial por el Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, hace una convocatoria pública por la unidad de la tendencia. Según Reyes, candidaturas dispersas solo terminarán haciéndole el juego a un populismo que está atento y buscando recuperar el poder. Por esa unidad, Reyes no descarta incluso declinar su postulación. Cristina Reyes es la candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, pero bien podría dejar de serlo, porque hay cosas más importantes que están en riesgo por la proliferación de candidaturas, por la dispersión de su tendencia. Este es el problema, que en el ejercicio de este derecho no se puede poner en riesgo los valores o desprestigiar los valores de la democracia y de la libertad. Valores que están, o los objetivos que tiene hoy el Ecuador, que son el empleo, la prosperidad. Y entonces hace un llamado a la unidad y no tiene problema en reconocer que hasta podría deponer su candidatura. Estoy dispuesta a todo lo que sea necesario por el bien del país. Siempre he estado lista para servir a mi país. Siempre estoy lista para ser parte de una confluencia de valores y principios. Reconoce que en medio de 19 candidatos hierve el caldo de cultivo donde podrían sacar ventajas quienes durante 14 años ofrecieron el cambio que no se dio. Por supuesto que el peligro está latente de que regresen vestidos de corderos ese totalitarismo y ese populismo y esa corrupción que le ha hecho tanto daño al país. Y ante la afirmación de Guillermo Lasso de que no tendría problema en reunirse con Jaime Nebot para construir la unidad, ella cree que de parte de Nebot tampoco habría inconveniente. Es importante conversar con todos, es importante conversar por el país. Aquí el tema de rencillas personales o conflictos personales al Ecuador no le interesan. Lo más importante son esos objetivos y todos tenemos que conversar en una mesa de trabajo. Así se multiplican los llamados para conformar un solo frente, se apela a madurar en el camino. Conscientes quizás de que 19 candidatos a la presidencia es una falta de pudor político y termina convirtiendo a la democracia en un ejercicio obsceno.